¿Qué onda? ¿Cómo están, mis cheros viajeros? Ahora es lunes 10 de octubre del año 2022 y estamos pues cruzando una situación ambiental bastante, bastante complicada, y es que estamos recibiendo el huracán Julia, que entró a territorio salvadoreño el día domingo, o sea, ayer. Pues comentarles un poco, ayer estuvo tranquilo, dicen que estuvo lloviendo poquito acá en Quetzaltepeque. Yo fui a Chalatenango y por allá solamente los vientos eran bastante fuertes, nada más. Pero hoy nos vamos a dar la tarea de pasar a hacer un pequeño recorrido por la ciudad de Quetzaltepeque para ver cómo es la situación actual de la ciudad. Vamos a ir a ver los principales ríos y quebradas de este municipio. Vamos a dar por allá una pequeña actualización para que ustedes vean cómo está surgiendo esta situación ambiental acá en el municipio de Quetzaltepeque, El Salvador. Y también hacerles la sugerencia a mis amigos que si por favor, si llegan autoridades de protección civil, alcaldía, Cruz Roja, cuerpo de seguridad, bomberos o lo que sea, a pedirles que desalojen la zona, háganlo, de verdad. La vida de nosotros es mucho más importante que lo que puede ser pertenencias materiales, un televisor, una cama, una refrigeradora, un vehículo. Cuiden sus vidas, cuiden sus hijos también y acaten las medidas de seguridad. No anden saliendo si no es necesario. No pidan comida a domicilio. Eso es una cosa que también es bien importante. No pidan comida a domicilio porque también saben que es muy complicado para las personas que andan repartiendo que lleguen a entregarles sus pedidos. Traten la manera de estarse lo más tranquilos en su casa. Y si se encuentran en lugares vulnerables, también acaten las medidas de seguridad y vayan viendo si evacúan donde algún familiar o amigos. Y pues por acá le vamos a estar informando. Ahorita nos dirigimos a ver, les voy a enseñar algunas imágenes del municipio de Quetzaltepeque y también les voy a enseñar las principales ríos y quebradas, a ver si se han desbordado o no. A pesar de las complicaciones climáticas, vemos que acá en el redondel de la Corinca en Quetzaltepeque se mantiene bastante, bastante, bastante tráfico. Como podemos ver, la ruta que va para hacia Opico, el desvío de Opico, y la ruta que viene desde allá y va hacia San Salvador, se encuentra bastante tráfico. No sabemos qué onda, pero vemos que la actividad económica del país no se detiene por ningún motivo. Vemos que hay bastante tráfico. Vamos a ver esta nuestra primer quebrada del paso. Vamos a ver, me voy a apartar un poco porque este río, esta quebrada, se inunda cada rato. Esta es la quebrada Santa Lucía. Vamos a ver. Aparentemente, pues no se ha rebalsado. Fíjense que esta es algo curioso porque esta quebrada se rebalsa con una tormenta, se rebalsa, pero fíjense que ahora pues se mira que no ha rebalsado. Esta es una de las quebradas, es la quebrada Santa Lucía. Creo que muchos la conocen ya. Se encuentra ubicada en la calle que va para Cantón Girón. Esa es la calle para Girón y esta es la Santa Lucía. Solamente viene bastante, bastante sucia el agua, pues es lógico, pero no se ha desbordado todavía. Esperemos que así se mantenga, porque cuando esto se desborda, se sale y empieza a poner en riesgo las personas que viven en esta zona. Pero por ahora, pues veremos que no está nada preocupante por el momento. Esperemos que así se mantenga. No recuerdo muy bien cómo se llama esa quebrada, pero es la que está a la parte de la alfarería, que viene desde el Molinón de Verdugo hacia la calle Girón. Y podemos ver que pues bien se encuentra con un caudal bastante normal, relativamente normal. No corre el riesgo todavía de desbordarse. Veamos. Todavía la gente puede pasar, pero fíjense que cuando estas dos quebraditas, porque son bastante, bastante caudalosas cuando llueve, cuando estas quebradas se derrumban, pues todo, aquí ven gente caminando por las calles. La gente no puede caminar, tienen que esperar hasta una hora para que la quebrada baje su caudal y puedan caminar por las calles. Pero como podemos ver, las personas siempre andan por acá caminando sin problema y sin miedo. Hasta podemos ver por ahí que están haciendo tortillas, lo que quiere decir es de que la gente, pues a pesar de los problemas del clima,
la gente pues siempre sale a trabajar porque siempre porque hay que comer. De primera vista se mira todo normal acá en Quetzaltepeque. Yo no había podido salir porque había estado lloviendo bastante recio, pero hasta ahora se me da la oportunidad de salir y veo normal, se maneja normal todo. Por ejemplo, acá hay gente vendiendo, el mercado está casi funcionando con completa normalidad. Solamente este agroservicio que está cerrado. Pero las calles siempre siguen llenas, las personas siguen trabajando. Sí, todo está relativamente normal en Quetzaltepeque. Pero como les menciono, mis cheros, como les menciono, si no es necesario salir de casa, por favor no salgan. No anden tocando la suerte. No le anden tocando los huevos al toro, como decimos aquí, si no es necesario. Porque, pues sí, o sea, aquí ahorita vemos todo tranquilo, pero de un momento a otro se puede venir algo fuerte, una quebrada de desbordar, una correntada en las calles y pueden pasar alguna tragedia. Así que mejor, si no es necesario, no salgan. Vamos aquí, bajando por el barrio nuevo hacia la calle Papi Fulo. Por acá está un restaurante que se llama La Chatarra y para que lo reconozcan. Y aquí está la quebrada esta. Vamos a ver cómo se encuentra. Por el momento, todo normal, todo bien. No se mira riesgo de inundación. Esta es la calle que va hacia el Papi Fútbol. Y pues por así todo tranquilo. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver si hay seña de que se ha caído, se ha desbordado. No, miren. Y fíjense que esta quebrada es bastante peligrosa. Esta tiene mucho riesgo, tiene mucha vulnerabilidad. Porque esta se desborda muy, muy a menudo también. Han habido muchos eventos trágicos y bueno, entre uno de ellos, pues una vez a un tío se le... Ahí vemos que a los cuerpos de seguridad, a la policía, que ya andan dando atención a las personas. Una vez venía un tío y se lo pasó llevando la quebrada y logró salvarse y el vehículo nada más se le inundó y se le dañó todo el vehículo. No se fue para la quebrada, pero sí quedó ahí atrapado en el puente y se le dañó el carro, se tuvo que hacer una gran inversión para volverlo a habilitar. Esta es la calle que va hacia la toma de Quetzaltepeque y el desvío a San Matías. Veamos acá, pues la gente, todo está con normalidad. Vemos que por toda la carretera no hay ningún tipo de árbol desbordado y vamos a pasar viendo el río Claro también, que queremos ver si no se ha subido su caudal, porque nos ha llamado bastante la atención que no hay ríos desbordados por el momento, a pesar de que ha estado lloviendo toda la noche, no ha habido nada. Y mencionar que sí han habido noticias bastante trágicas en el país. Por ejemplo, una de esas es que en Comasagua unos soldados fallecieron, estaban resguardándose del agua y se desbordó, no sé si fue un paredón o algo así, y murieron esos soldados. Entonces han habido cosas muy muy trágicas en El Salvador, pero pues como les decimos, si no es necesario no salgan ellos, porque andaban ejerciendo su trabajo, su labor. Vamos a ver. Este es el río Claro de Quetzaltepeque y se mira que viene todo tranquilo. Ni siquiera ha subido su caudal. Creo que ni lo vieron. Acá llegando ya al río de Río Sucio. Para los que no lo conocen, este es el río Sucio de Quetzaltepeque. Se llama Río Sucio porque toda la vida su agua es café. Pareciera que está bien sucia, aunque sí tiene cierto grado de contaminación, pero no es que esté tan contaminado. Así que vamos a verlo. Acá, por lo que acabamos de ver, se mira que tiene un gran caudal. Esto no es normal. Ahora les enseñamos. Está bien caudaloso el río. Vamos a caminar hacia allá.
a ver qué pasa, cómo va. Este es el río más grande que tiene que Saltepeque. Por acá podemos ver las gracias de los humanos, que son pura mierda, lo voy a decir. Miren, tiran la basura para el río y es, hasta queda colgada aquí en los árboles. Pasan los carros y las pasan tirando así como que es tirar nada, pues. Miren qué grandísimo. ¡Ah, qué horrible cómo va bajando de basura! No sé si logran apreciar bien, observar cuánta basura lleva ese río. Miren, este río actualmente está más crecido. Pocas veces se mira tan crecido este río, porque como este río recoge agua de diferentes municipios y de diferentes departamentos en La Libertad, perdón, viene desde La Libertad. Por eso que está bastante crecido, porque está recogiendo agua de diferentes partes. Esa es la calle que viene desde que Saltepeque y se dirige hasta San Matías. Miren la superficie en la que se encuentra, si pueden ver. Es así como cono, entonces no hay mucho riesgo de que se deforme. No, al menos no de este lado. Ya estoy viendo otra vez. Lo que les mencionaba hace un momento, que solamente deja de llover un ratito y empieza la tormenta nuevamente. Hace aproximadamente unos 15 minutos dejó de llover y, como se pueden dar cuenta, en ese momento ya empieza a llover nuevamente. Está peligroso. Bienvenidos a San Matías, estamos llegando al pueblito de San Matías, de esos llamados pueblos vivos, pueblos mágicos de El Salvador. San Matías es un pueblecito bien pintoresco, muy bonito, que vale la pena venir a dar una vuelta. Venimos a ver cómo está funcionando el turismo, la gente, si está trabajando, si se miran en las calles. Y sí, pues sí, se mira gente normal en las calles, no se mira que está cerrado todo, se miran las tiendas abiertas, todo se mira que está trabajando con normalidad, no se miran árboles caídos. Si miran un poco solo es porque así es aquí. Cheros, desde aquí, desde San Matías, nos estamos despidiendo de este reportaje, aquí mostrándoles con estas imágenes de que por lo menos en esta zona del país no hay nada que lamentar, al menos que nosotros sepamos. Hemos visto que no hay árboles, muchos árboles caídos, hemos visto que los ríos no se han desbordado hasta ahora. Nos hemos dado cuenta por ahí de un par de quebraditas que sí se han desbordado, pero no hay nada que lamentar por el momento. Y bueno, agradecemos al creador porque no nos ha pasado nada a nosotros, a nuestra familia, ni a personas ni amigos conocidos. Todo está bien por aquí. Y bueno, si sabemos un poco más de alguna cosa que pase, algo relevante, les haremos saber pronto. Ténganlo por seguro. Hasta pronto, nos vemos. Sigan conectados con Ikman Trip. Compartan este video, por favor, y suscríbanse a mi canal.